Hola, ¿qué tal creativos? En el tutorial de hoy hacemos una pulsera de cola de ratón muy fácil y rápida. Así que os interesa, no vayáis, que empezamos con el tutorial. Para hacer este tutorial vamos a necesitar cola de ratón de la fina de dos colores diferentes. De un primer color necesitaremos un trozo de 1 metro y del segundo color necesitaremos dos trozos de 1 metro cada uno. Uniremos un extremo de cada hilo, dejando el que tan solo es de un color en la parte del centro. Dejaremos de margen aproximadamente 8 centímetros. Y haremos un nudo que no apretaremos mucho porque luego lo vamos a deshacer. Para trabajar la pulsera ya sabéis que necesitaremos una carpeta con pinza. Y si no tenéis esta clase de carpeta, la podéis sustituir por un libro de tapa dura y una pinza. Pues pellizcamos el nudo a la pinza. Y de esta manera organizamos los colores. Vamos a empezar con los dos cordones de la izquierda. Deciros que siempre el cordón del centro será el cordón que no trabaja y trabajaremos siempre con los cordones de los extremos. Así que el cordón del centro será el guía. El cordón de la izquierda lo vamos a llevar hacia la derecha por encima del cordón central. Como veis, se forma un 4. Luego lo pasamos por debajo del cordón central y lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la izquierda. Y sin dejar de tensar el hilo central, tiramos del otro hacia arriba para apretar el nudo. Y volvemos a hacer un segundo nudo de la misma manera. Y como veis, el cordón que antes era el central ahora queda en la izquierda y el que estaba en la izquierda queda en el centro. Pues trabajamos con este cordón del centro y el cordón de la derecha. El del centro ya sabéis que no trabaja y con el de la derecha lo llevamos hacia la izquierda formando una P. Luego por debajo del cordón central y lo sacamos por el agujero que se ha formado en la derecha. Y sin dejar de tensar el cordón central tiramos del otro hacia arriba para apretar el nudo. Y volvemos a hacer un segundo nudo con el cordón de la derecha que pasa por encima del cordón central dirección a la izquierda. Ahora el cordón que teníamos en la derecha queda en el centro y el que estaba en el centro queda en la derecha. Ahora vamos con el cordón de la izquierda y el cordón central. El central ya sabéis que nunca trabaja. Así que el de la izquierda lo llevamos hacia la derecha por encima del cordón central formando un 4. Y ya sabéis cómo tenéis que hacer el nudo. Pues volvemos a hacer un segundo nudo. Ahora con el cordón central y el cordón de la derecha, que el de la derecha pasa por encima del cordón central, dirección a la izquierda. Y de esta manera hacemos dos nudos. Ahora con el de la izquierda y el central. El de la izquierda pasa por encima del central, dirección a la derecha. Y hacemos dos nudos. La secuencia es muy fácil. Siempre el cordón del centro no trabaja. Con el cordón de la derecha hacemos dos nudos llevándolo hacia la izquierda. Y con el cordón de la izquierda, sea el que sea, hacemos dos nudos dirección a la derecha. Luego el de la derecha hace dos nudos dirección a la izquierda. Y el de la izquierda hace dos nudos dirección a la derecha.
Y de esta manera tan fácil iríamos haciendo nuestra pulsera hasta tener la longitud deseada. Una vez tenemos la longitud deseada de la pulsera, vamos a unir el cordón de la derecha y el central. Y con el cordón de la izquierda haremos dos nudos dirección a la derecha, pero esta vez en vez de envolver un cordón, envolveremos los dos. Y ahora ya podemos cortar el exceso de este cordón respetando los dos cordones que hemos juntado. Después de cortarlo, lo quemamos para que no se deshaga. Vamos a sacar el nudo de la pinza. Y vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hemos hecho en el otro extremo. Doblamos la pulsera por la mitad y con ayuda de unas tijeras vamos a igualar los extremos. Y hacemos un nudo en cada extremo utilizando dos cordones. Y quemamos los extremos para que no se deshagan. Para hacer el broche, redondeamos la pulsera dejando un nudo hacia arriba y otro nudo hacia abajo. Y vamos a pasar un trozo de cordón que nos haya sobrado por debajo de estos cuatro hilos. Hacemos nudo plano. El trozo que está en la derecha pasa hacia la izquierda por encima de estos cuatro cordones. El trozo que tenemos en la izquierda pasa por delante del cordón que viene de la derecha, luego por detrás de estos cuatro cordones, lo sacamos por el agujero que se ha formado en la derecha y ya tiramos de los extremos para apretar el nudo. Ahora el trozo que tenemos en la izquierda pasa hacia la derecha por encima de los cuatro cordones. El trozo de la derecha pasa por delante del trozo que viene de la izquierda, luego por debajo de los cuatro cordones y lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la izquierda. Ahora le tocaría el turno al cordón que tenemos en la derecha. Luego al de la izquierda y así haremos tantos nudos planos como queramos que tenga nuestro broche. Luego ya cortamos el exceso y lo quemamos fijándolo al nudo. Y de esta manera abriremos y cerraremos nuestra pulsera. Pues listo, ya tenemos nuestra pulsera acabada. Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy. Deditos arriba si os ha gustado. Comentarios abajo. A los nuevos os invito a que suscribáis en el canal, activéis la campanita y así no perderos manualidad ni técnica nueva. A los que ya me seguís, mil gracias. Y se despide Silvia de Radiacolor. Besitos.